programa es apto para mayores de 18 años. Contravía. Yo estoy acá inocentemente, pues ella, todo esto fue una venganza y ese es el resultado de yo estar acá. Mi hermano tenía una carga de droga en la casa y llegaron a hacer el allanamiento, capturaron a los que habían en la casa. A mí me llamaron para que fuera y recogiera a mis hermanitos para que Bienestar Familiar no se los llevara, y cuando llegué me esposaron y me dieron complicidad. Hasta el año 2005, según la Defensoría del Pueblo en Colombia, habían 3.623 mujeres privadas de la libertad. La edad promedio es de 31 años. El 72% tiene primaria, el 22% secundaria, el 3% estudios superiores y el otro carece de estudio. La mayoría de las mujeres son madres solteras o separadas y por ende son cabezas de familia. El 86% tiene hijos, uno o dos en promedio. 79% son jefes de hogar. Solamente el 5% convive con su hijo dentro del centro de reclusión, y de este porcentaje el 1% permanece con su niño durante todo el día. Los demás pequeños permanecen en la guardería localizada dentro del mismo centro de reclusión. La población femenina carcelaria quiere una verdadera política de sociabilización que les permita su reinserción real a la sociedad. Son reclusas y tienen derechos. Por eso este programa. Contravía. De mi alma para ti, cambiaste tu vida, le diste esperanza. Y a los 3 años ya me reclutaron. Sí, ya me reclutaron, ya dejé al niño acá al cuidado de una señora y ya le pagaba a ella, ya le giraba plata. Después de los 3 años ya me escogieron para dirigir aquí en Cundinamarca, los secuestros, extorsiones, y le pagaban a uno un porcentaje. Entonces pues económicamente pues estaba bien, prácticamente. Y duré 9 años en la guerrilla, hasta que me detuvieron. Yo era una persona violenta, era una persona que no me, o sea, que me sacaban el mal genio y ya quería arreglar todo, que con puñaladas, que con cosas así. Yo vivía con mis hijos, con mi esposo, me dedicaba a la modistería, pues por la noche, pues los oficios de la casa.
pues no era mucho lo que hacía, o sea, en el día me dedicaba solo a la costura. Yo era comerciante, vivía con mi esposo y con mi hija. Pues mi vida, pues un poquito alocada, como desordenada. Pero a ratos porque yo cuidaba a mis hermanos y a ratos sí ya me alocaba. Hola, hola, hola. Hola, hola, hola. Sí, digamos, las causas que se había encontrado en el trabajo con todas estas poblaciones, las causas comunes en la historia de vida. Están muy marcadas y muy ligadas precisamente, como te contaba, a las experiencias infantiles de violencia. Es decir, yo te diría que una de las grandes causas pues es el maltrato infantil. Era un poco mala, porque no teníamos como comunicación con mi mamá, o sea, ella vivía con nosotros, vive con nosotros, pero pues no, como que no nos sentábamos y hablábamos, sino todos eran los gritos, a los madrazos, y entonces no como uno sentarse y mami, vea, me pasa esto, no. Yo creo que la separación de mis padres fue debido al maltrato físico de mi papá hacia mi mamá. Cada historia es distinta, es particular, pero digamos un elemento que aparecía pues en todas sus historias, digamos en ese proceso de construcción de sus historias de vida, el dolor, el abandono, el maltrato físico, psicológico, la manipulación y la humillación a la que han sido sometidas desde muy niñas, ¿no? En espacios pues familiares donde las relaciones están mediadas por la violencia y por todas estas características. Yo me voy de mi casa porque mis padres se separan y me aburrí porque mi papá se fue y me comprometí muy joven. Y me enamoró de ese señor, ya me voy con él para Fusagasugá y tengo mi hijo, quedé embarazada y ya comienza mi vida, pues tener un hogar muy joven, del cual, pues él es en ese tiempo un señor muy maduro y me empezó a dar mala vida porque yo era una sardina y no hacía, pues no sabía hacer las cosas que él le gustaba, trabajar en los negocios que él tenía y empieza el maltrato y también por esa razón me separé. Y por supuesto unas condiciones socioculturales con muy bajas oportunidades, pues que constriñen su desarrollo. Me conseguí el trabajo, el super trabajo, que era vender superfacientes, droga. Fui a comprar un moño de marihuana y pues a la señora que yo fui a comprárselo pues me comentó que necesitaban a alguien que trabajara y yo pues en ese momento no tenía trabajo. Pero era la única posibilidad que yo, o sea, me daba cuenta que era la única posibilidad que yo tenía para sacar a mi hija adelante. Por eso fue que empecé a vender droga. Conocí un amigo del cual me habló de irme a trabajar. Pues no tenía económicamente plata ni para el colegio de mi hijo, ni para la comida. Entonces me fui para el monte. Después de los 3 años ya me escogieron para dirigir aquí en Cundinamarca. Los secuestros, extorsiones. Y le pagaban a uno un porcentaje. Me vine con la detención, me vine con el comandante de la guerrilla. Para el médico y nos tenían un seguimiento y nos detuvieron en el apartamento de mi mamá. Entonces no estábamos haciendo nada malo ni no, ya igual se estaba retirando de allá, de las filas de la FARC porque estaba muy enfermo, estaba pidiendo la baja. Vinimos al médico y nos quedamos donde mi mamá, lo presenté allá como un amigo
y esa noche nos llegó el Gaula. Y trabajé en una chatarrería. Allá iban muchachos recicladores a venderme el material, yo les pagaba por medio del vicio. O sea, ellos me vendían material, yo les arreglaba con vicio. Llegué a trabajar allá, llevaba 3 meses trabajando allá cuando me capturaron los del DAS, los del Gaula. Pues yo me acababa de ir, me estaba arreglando cuando se me meten por la terraza, por todos lados, y me llegan ahí, que no, que usted la vende de bola de acá, que la que está dañando Ciudad Bolívar, que no sé qué, y me capturaron. A mí me llamaron a la casa que fuera a hacerme cargo de mis hermanos, que el uno tenía 10 años y el otro 13. Entonces yo alisto a mi hija y me voy con mi esposo para la casa, le digo a él que me espere afuera. Cuando yo entro están todos esposados, pregunto yo por el teniente que me llamó y me dijeron no, él no está enterado del allanamiento, él no tiene nada que ver en el allanamiento, entonces usted queda como complicidad por haber llegado tan temprano a la casa. Me esposaron y me metieron complicidad. Me llevan a la URI, me hacen la audiencia, me dan la domiciliaria, me dan el beneficio de la domiciliaria. Nos condenan a todos a 7 años y nos revocan la domiciliaria. Yo tuve el error de venderle, llegaron 3 muchachos, 2 hombres y 1 niña. Y pues yo les vendí 9 moños de marihuana y el muchacho cogió a la pelada y se descargó en ella, le dijo que se los guardara. Y en ese momento yo me acababa de ir y llegaron los policías. Y le dijeron a la muchacha que dijera que quién era para que la dejaran ir, para que no le hicieran nada. Entonces pues ella salió, ella dijo no, la niña está vestida así, 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 así. Y yo salí como a la media hora y me capturaron. Y yo estaba con un menor cuando me capturaron. Vinieron torturas. Perdí el bebé que estaba esperando por las torturas, me violaron. Y hoy en día estoy condenada a 35 años. Yo, después de que me capturaron, nos llevaron al Gaula. Nos torturaron pues para que delatáramos muchas cosas que teníamos conocimiento. Tenía 4 meses de embarazo. Primero pierdo el bebé por las torturas. Luego el fiscal Mario David Portilla Ortiz me violó. Al otro día nos llevaron para una cárcel del Espinal y nos dejaron allá. Y ese día me puse mal y llamé aquí al búnker, a la fiscalía, y denuncié que había sido violada. Y fueron al Espinal y me tomaron las declaraciones, entregué las pruebas, todo lo que me, o sea, los interiores, todo lo que me, lo entregué a la fiscalía. Y entablé una demanda, pero como pues económicamente no tengo plata para pagar un abogado, entonces las cosas han quedado ahí. Sí me han llevado como a un tribunal y me han dicho que este fiscal ya fue destituido por muchas demandas, pero no sé más nada. Usted de parte de todas sus amigas, compañeras, amiga del alma. Eres mi hermana del alma, mi amigo. Pues tenaz. Nomás el solo hecho de pasar en un calabozo, porque yo duré 2 días en un calabozo antes de que me trajeran aquí. Tenaz, porque yo nunca había estado nunca. Y llegar me sentía como mal, me sentía sola, me quería morir, no quería nada. Pero para mí, esta cárcel no, es buenísima, porque yo no la tomo como una cárcel. A mí me ha servido, yo la tomo como un centro de rehabilitación. Para mí es un centro de rehabilitación donde yo ya he aprendido a valorarme, a valorar a las personas, a valorar a mi familia y a convivir con la gente. Para mí esto es lo mejor que me ha podido pasar, estar acá. El cambio de estar afuera cuando trabajaba, ahora estar aquí privada de mi libertad, ha sido muy duro y de una u otra manera le doy gracias a Dios por haber llegado acá, porque yo nunca sentía la cárcel, yo siempre presentí la muerte, siempre la tuve al lado mío. Y hoy en día le doy gracias a Dios porque sé que me trajo acá, porque me tiene algo mejor para mi hijo y para mí, para mi familia, para cuando yo salga, ¿sí ven? No sé, es terrible, o sea, el rigor de que me van a hacer ahorita adentro,
las que se van, no sé, es por temor, porque sé que, o sea, por meterle temor a las que llegan, le dicen, ay no, adentro la atracan, adentro le pegan, adentro la monopolizan, cosas que al uno entrar, no, no le pasa nada, es lo que dice. Pues al principio, el primer mes, pues, o sea, vivía todo el tiempo, vivía llorando, o sea, sentía miedo de todas mis compañeras, o sea, de pronto de que me fueran a agredir o algo. Ya, o sea, por lo que me habían dicho afuera, que acá agredían mucho, entonces pues sentía mucho miedo por ese lado, pero no, pues gracias a Dios, desde que estoy aquí no he tenido problema con nadie, ni no, pues por ahora pues comparto muy bien con mis compañeras, o sea, ya es muy diferente. Con las internas, con la guardia, con... Sí, porque yo era de las personas que a mí me decían algo feo, que entrese para el patio, y yo, ay, porque son ustedes que se visten de azul, entonces yo me decía... Anteriormente, pues por mi trabajo no me daba, llamémoslo así, no me daba sentimientos, pesar por algo que fuera a ser, un secuestro, algo duro, aberrante. Me peleé con una en el patio 9, nos encerraron en una celda y nos vimos hasta que ya no más. De ahí al tiempo, pues eso pasó, quedaron así. Al tiempo me cargaron una zapatilla que yo tenía ese día, me cargaron con 105 gramos de marihuana y pues todavía estoy esperando la condena por ese lado, ¿no? Y en el patio, cuando me pasaron para el patio cuarto, también me peleé con una muchacha porque prácticamente me acosaba. Ella quería que yo estuviera con ella y todo y, ay no, nada que ver. Lo que se da vida encuentra es que detrás de todos los hechos de violencia hay en la historia de vida de las personas un aprendizaje de prácticas violentas. A lo largo, como te digo, de su historia. Se da vida lo que propone es un modelo en el cual se deconstruyan esas prácticas violentas y se cambien y se transformen por prácticas pacíficas en la cotidianidad. Con los talleres de Se da Vida, hasta este año comencé. Anteriormente he sido representante de derechos humanos de los patios, el patio donde he vivido. He sido representante de comités, actualmente estoy en el comité de trabajo. Y me gusta estar en estos cursos porque sé que nos ayuda mucho a crecer como personas. No, a mí ya me han dicho que acá había unos cursos que eran buenísimos. Pues cuando llegó la doctora, yo de una me hice anotar. La directora me dice que va a haber un programa que nos brinda la Fundación Se da Vida y es para las mamás, las personas que se quieran inscribir. Pues inicialmente yo iba como por... Pues curiosidad que le da a uno, bueno, vamos a ver qué nos hacen en el taller y todo, pero ya después la doctora nos comenzó a hablar y como que sí, como algo que lo motiva a uno de ir. Me sentía como muy diferente, comencé a experimentar cosas diferentes que no estar acá encerrada y lo mismo todos los días. Bueno, el modelo psicoeducativo que implementamos parte de una premisa fundamental y es que la violencia es aprendida, la violencia, digamos, tenemos una perspectiva sociocultural de la violencia y en esa medida lo que busca el modelo es crear escenarios para deconstruir esa violencia, es decir, para ver a partir de nuestras historias de vida cómo, en qué lugares, a partir de qué relaciones aprendimos a relacionarnos de manera violenta y aprendimos a usar la violencia como un dispositivo regulador de los conflictos. Bueno, en los talleres como éramos un grupito como de 20 personas, si de pronto en esas personas había alguien que de pronto me cayera mal, me enseñaron a decirle las cosas de frente y a decírselo de buena manera, no haga esto por tal y tal motivo, porque no me gusta que usted sea así. Aprendí a esa, esas son las cosas de que más, los talleres eran también un espacio de relajamiento, nos enseñaban a relajarnos. Pues la otra nos consentía mucho, nos contaba cuentos, ponía música para relajarnos, nos hacía cursos de cómo encarnar, o sea,
¿cómo se dice? O sea, como de ponernos en los zapatos de las demás personas. Y así nos dimos de cuenta el daño de que nosotros hacíamos a las demás personas y nosotros no nos dábamos de cuenta. Siempre que, bueno, listo, yo hubo un tiempo que yo robé. Y decían, bueno, usted robó. ¿Usted qué cree que sintió esa persona? ¿Qué siente usted cuando se la roban? Y entonces uno como que, sí, se da cuenta del daño que uno está haciendo. Entonces... Una anécdota, por ejemplo, es que alguna vez se pierde un cuaderno de los que habíamos entregado y la primera reacción de ellas es, vamos a llamar a la guardia para que haga requisa. Entonces la cosa es, no vamos a llamar a la guardia, listo, si el cuaderno se perdió no hay problema, vamos a continuar, esto es un espacio de confianza, aquí no pasa nada. Y después aparece el cuaderno y mucho tiempo después ellas mismas empiezan a comentar, mire, yo me iba a llevar el lápiz, pero la verdad es que en el espacio... o me iba a llevar esto, o iba a pasar esto, pero el espacio de confianza que hemos construido pues no lo merece. Entonces, por ejemplo, ese tipo de cambios que son pequeños, pero que son muy significativos, pues fueron muy importantes dentro del proceso. Un poco la conciencia de que existen derechos humanos, no solo para ellas, sino para los otros, como que en algunos momentos cuando nos poníamos más reflexivos, las cuestionaba o las confrontaba. Ellas decían, miércoles, yo he hecho cosas que de algún modo van en contra de los derechos humanos de otros, pero también las ponía alerta respecto a los derechos humanos que pues toda la vida habían sido violados para ellas. Sí, violé anteriormente muchos derechos, sí. Claro, el secuestro es duro, pero hoy en día... Me ocurrió a mí, me violaron mis derechos, ¿sí? De igual se denunció, se hizo, se demandó, pero de igual yo sé que no se hace nada. Aquí en Colombia no hay justicia. ¿Sí? ¿Es tu conclusión? Sí. Estaba destruyendo mucha gente. ¿Por qué? Porque les vendía droga. Entonces creo ya mi conciencia que estaba destruyendo muchas familias, mucha gente y sí, estaba dañando con hogares hasta de pronto también. Yo creo que definitivamente el mejor de los resultados fue lograr que las mujeres conocieran y apropiaran esas situaciones que ellas mismas fueron elaborando en el proceso y las que les permitieron mejorar sus relaciones interpersonales. Hoy en día estos cursos nos enseñan a querernos más, a luchar por lo que queremos. Y pues gracias a los cursos que me han hecho acá y lo que he estudiado y aprendido acá, he cambiado mucho y he cambiado mi personalidad, que me aterro yo misma como ahora soy. Soy ahora una persona consciente, una persona que no quiere el mal para la gente y una persona completamente que sabe lo que hace ahora sí. Yo pues lo que aprendí de esa vida, les digo que las cosas no se arreglan a los golpes, a las puñaladas, no. Uno se arregla, o sea, ¿cómo te digo? Como todas unas personas bien educadas, sentarse y hablar, dialogar como todas unas personas civilizadas, que así uno se entiende mucho mejor. Que gracias a los talleres, mi vida, o sea, yo personalmente cambié demasiado, 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 porque me doy de cuenta el daño que yo hacía, de que yo no quisiera que a mis hermanos le pasara eso, o que a mi demás familia le pasara lo que yo les hacía a los demás. Hubo cambios pues muy significativos en, digamos, en el espacio mismo de construcción de respeto, de construir reglas de respeto y respetar esas reglas, de participación, de equidad. Y el interés de las mujeres era mayor. Ellas no perdían taller, hacían lo imposible por asistir a los talleres. Reconocían que era un regalo para ellas mismas. Más que el hecho de que descontar pena, más que el hecho de que me cuenten horas, era el hecho de que es un regalo para cada una. Sí, yo le decía, por ejemplo, a Marcela, yo le decía, Marcela, vamos, que el curso está súper chévere, es bien y nos relajamos, nos sentimos bien.
Y ella decía, sí, íbamos las dos o las tres, llamábamos a más personas para que fueran al curso. Se dieran de cuenta que salíamos como muy descansadas, como que nos quitábamos algo de encima. El que podía invitar, lo invitaba. ¿Por qué? Porque me llamaba mucho la atención los talleres, entonces me gustaba mucho y trataba de invitar a más gente. Invité a mi mami, a mis compañeras, igual yo vivo sola en mi celda, pero me la paso muy acompañada. Es que es muy importante que tanto guardias como directivos se apropien y se vinculen más a este tipo de procesos que definitivamente redundan en el mejoramiento y en el bienestar de la calidad de vida, no solo de las mujeres privadas de la libertad y de las relaciones con las mujeres privadas de la libertad, sino en el crecimiento personal, en el desarrollo interior y en el crecimiento que cada uno como ser humano y como persona necesitamos para relacionarnos con los demás. Antes uno no salía y miraba y uno, ay, qué pereza ese día. Ahora uno sale y qué chévere ese día, tan lindo. O sea, aprovechar muchas cosas, de valorar muchas cosas que tenemos y que lamentablemente nadie valora. Yo quiero llegar a conseguirme un trabajo honrado, primero que todo, para sacar a mi mamá y a mi hija, que les agradezco infinitamente todo lo que han hecho por mí. A mi familia, que piense mucho las cosas antes de hacerlas, porque por pequeños errores podemos llegar a caer acá. Pues a la persona que me metió en este lío, a pesar de todo, pues la perdono de todo corazón, no sabe lo que hace, y todo lo dejo en manos de Dios. Contravía.